Para llegar a la Laguna 69 debemos de ir con agencias de turismo. Los tours que van a la Laguna 69 parten de la ciudad de Huaraz. Las agencias de turismo que ofrecen el tour a la Laguna 69 y a otros destinos turísticos se encuentran ubicados en el Jirón San Martín, a 2 cuadras de la Plaza de Armas. El tour inicia a las 5 de la mañana, cuando los encargados de la agencia turística pasan a recoger a los turistas en sus respectivos hospedajes. En esta ocasión yo elegí a la empresa Money Tours para realizar mi visita a la Laguna 69. La primera parada que realiza el tours es en la zona donde vamos a desayunar. En este lugar también puedes aprovechar en comprar tus provisiones para el camino, como agua, frutas o algún snack, ya que más adelante no encontrarás algún lugar para comprar. En esta parada nos darán aproximadamente 30 minutos para desayunar o comprar nuestro refrigerio. Luego regresamos a la movilidad para continuar con nuestro recorrido. La movilidad se dirigirá hacia el Parque Nacional Huascarán, que es donde está ubicado la Laguna 69. En el trayecto también podremos observar las lagunas Chinancocha y Orconcocha, ubicadas en la quebrada de Yanganuco. Luego llegaremos a Cebollapampa, lugar desde donde inicia la caminata hacia la Laguna 69. El trayecto desde Cebollapampa hasta la Laguna 69 es de 7.5 kilómetros. La caminata a la Laguna 69 puede durar de 3 a 4 horas, dependiendo el ritmo en que camines. En el trayecto a la Laguna 69 podremos observar diversos quenuales. En todo nuestro recorrido hacia la Laguna 69 podremos observar hermosos paisajes. La caminata hacia la Laguna 69 inicia a los 3.900 metros sobre el nivel del mar hasta llegar a los 4.604 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra la laguna. La Laguna 69 es una de las más de 400 lagunas que conforman el Parque Nacional Huascarán. El primer tramo de la caminata hacia la Laguna 69 es plano. Luego de aproximadamente una hora de caminata podremos llegar a una zona de descanso. En el trayecto hacia la Laguna 69 podremos observar la flora y fauna andina, además de bellos ríos y altas montañas nevadas. La segunda parte del trayecto hacia la Laguna 69 es de subida. En nuestro recorrido hacia la Laguna 69 podremos observar diversas señales que nos indican por dónde desplazarnos. Durante nuestra caminata también podremos observar una hermosa catarata y diversos ganados caminando libremente por el sendero.
Aproximadamente después de 2 horas de caminata llegaremos a la Laguna Consuelo. Esta laguna también es conocida con el nombre de la Laguna 68. En esta zona inicia la tercera parte del trayecto hacia la Laguna 69. En esta parte del trayecto, el camino es nuevamente plano. Desde ahí podremos observar a lo lejos una colina. La Laguna 69 se encuentra ubicada en la parte superior de la colina. La cuarta y última parte del trayecto hacia la Laguna 69 es de subida. Mientras más sigamos subiendo, podremos observar una hermosa vista panorámica del lugar. A lo lejos también podremos divisar la Laguna Consuelo. Para realizar la caminata hacia la Laguna 69 se recomienda llevar bastón de trekking. Y luego de aproximadamente 3 horas y media de caminata pudimos llegar a la Laguna 69. La caminata hacia la Laguna 69 es de dificultad media. La Laguna 69 recibe este nombre porque es la 69ª laguna en una lista de más de 800 cuerpos de aguas altoandinos de la Cordillera Blanca. La Laguna 69 está ubicada a una altura de 4.604 metros sobre el nivel del mar. La Laguna 69, de origen glaciar, se nutre de una cascada que cae del nevado Chacrarajo durante su deshielo. Una de sus características más resaltantes de la Laguna 69 es la brillante coloración de sus aguas de un tono turquesa intenso y cristalinos. Esto es debido a su pureza y a la ausencia de contaminación en la zona. No está permitido bañarse en la laguna. La Laguna 69 se encuentra situada en las faldas del nevado Chacrarajo. Para el regreso a Cebollapampa, lugar donde nos dejó la movilidad del tour, nuestra caminata puede durar aproximadamente 2 horas y media, dependiendo de nuestro ritmo de caminar. Los invitamos a suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios.